Ya ha pasado un día desde que Jaime Anguita abandonó el tribunal como un hombre libre, absuelto del parricidio del que se le acusaba. No se dirigió a su casa en Puerto Varas como todos pensaban, sino que se reencontró con la familia en el hogar de su mejor amigo, el que lo cobijará bajo techo por ahora. ¿Han podido hablar con él? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, bien, tranquilo, quiero dormir, está bien, pero con las hijas quiero estar, ¿no? Con la familia, con los amigos y con las personas que siempre tuvimos la convicción de que él era inocente. Aunque dijo que quería comentar la resolución del tribunal, finalmente Vivian Anguita ha decidido mantener silencio. Si pudiera decirle una calma de que efectivamente la muerte de su madre tiene un autor, tiene un nombre y apellido, y eso es grande. En la región de Los Lagos, la figura de Jaime Anguita no es ajena. Tras conocerse el veredicto, los diarios replicaron las fotografías del juicio con grandes titulares, mientras que en las calles es fácil encontrar opiniones a favor o en contra, esas que también hablan acerca de la justicia. Todos saben que él tiene la culpa, pero él se la secó, se la sacó, se la arregló. Se dieron todos los casos, todos los ángulos y se aplicó justicia, seguramente. Habrán quienes están de acuerdo y quienes no. No soy quien para juzgar a nadie. Si lo hicieron bien la justicia, bien, y si lo hizo mal, yo nada puedo hacer. Y si el señor Anguita fuera culpable, porque a mí no me consta, yo no participé, su conciencia se lo va a dictar. Para el abogado Andrés Firmani, hay que ver esa misma justicia desde otra perspectiva y entender las leyes que hoy dice imperaron. Decir que no se hizo justicia o decir que vamos a insistir en un recurso para un nuevo juicio porque queremos justicia para Viviana es no entender que el tribunal, después de recibir todas las pruebas objetivamente y razonando de acuerdo a las reglas del sistema que tenemos, entendió que el autor de la muerte de doña Viviana era José Pérez. Ahora los abogados están centrados en lo que vendrá. Una vez conocida la sentencia, la fiscalía y los abogados querellantes tendrán 10 días para recurrir de nulidad este juicio. Este fue el informe desde Puerto Varas de Rafael Araya y Lorena Concha.